la siguiente hora, podríamos, ¿qué les gusta? De 15 o de 20 cada grupo y no tendríamos ningún problema. Así que no va a haber ahí ninguna cuestión y el mismo día podemos tener clases con todos. Entonces es una buena ventaja. La otra cuestión es pues que tengan ustedes la disponibilidad siguiendo los lineamientos de la comisión anti-COVID que hay en la universidad. No sé si ya vieron ahí en las redes que hay una comisión que puso pues los lineamientos que son muy semejantes a la mayor parte de los lugares de concurrencia, que es pues usar el cubrebocas, el aplicarse gel, el no comer, en este caso en el aula, mantener la puerta abierta, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya tenemos todo previsto para que esto se haga y parece ser que el acceso, hay un formatito que se llena en 30 segundos donde te hacen preguntas, tu nombre, y luego ese formatito te da un código QR. Y luego con ese QR es checado, cotejado en la entrada y sin mayor problema. No creo que tenga nadie de ustedes ningún problema, en lo más absoluto. Entonces, quien no quiera, bueno, pues ni hablar, ¿no? Tampoco no los podemos obligar, ¿no? No sé si tengan algún comentario en relación a esto. ¿Y sería todos los días? ¿Es todos los días de lunes a viernes igual? ¿O las clases son así, ¿no? Sí, lo vamos a tener igualito. Nada más que presencial, como debiera de ser. Todos los días, a la misma hora. Y quizá lo que modifiquemos, vamos a ver la logística de cuánto nos permiten. Pero a lo mejor unos de ustedes van a ir, ¿qué les gusta? De las 12 a la 1. Otros van a ir de la 1 a las 2. A lo mejor tenemos cabida todos. Y a lo mejor unos de 2 a 3. Pero le estoy diciendo, estoy hablando vago. Voy a depender, depende de la administración que nos autorice. Afortunadamente, en nuestra área está, pues tenemos nuestros propios baños. No sé si ustedes ya conozcan cirugía. Tenemos baños limpios, tenemos aulas adecuadas para con ventilación mecánica. O sea, es decir, tenemos extractores. O sea, no creo que tengamos ningún problema. Pero, pues lo único que se trata es, pues de que esta enseñanza sea un poquito más acorde a lo que debía de ser, ¿no? Creo, y se los digo en una forma particular, ya descansamos demasiado tiempo. ¿Cómo es posible que la primaria tenga clase y nosotros no? ¿Y cómo es posible que los antros no han parado y ustedes van a los antros? Bueno, si no van, qué bueno. Pero los que van, vayan el fin de semana y vean cómo está atascado todos los antros. ¿Y cómo nosotros, la universidad, no? Como que no es lógico, ¿no? Además, el semáforo ya está, el 99.99% lo tenemos en verde a nivel nacional. Las estadísticas dicen que ya bajó los contagios, ya bajaron las defunciones. Creo que ya es hora de regresar. ¿No creen ustedes así? Amigos, ¿no creen que sea así? ¿Sí me escuchan? ¿Lisbeth? Yo creo que sí, doctora. Es hora. Por fin. Pues sí. Y es muy probable, doctor, que... Sí, dígame. Perdón, doctor. Es que mi compañero Gasga escribió que si los foráneos que no puedan asistir diario, ¿se podrá que no puedan asistir diario o habrá alguna consideración? Los foráneos, ¿eso qué quiere decir? ¿Que van a permanecer en su pueblo? ¿Cómo que por qué van a continuar en su pueblo? Mira, ahí nos vamos a meter en una bronca, pero pues ya cada quien puede hacer lo que se le venga en ganas, he dicho con todo respeto. Pero lo ideal es de que vaya viendo, o sea, cuando se inscribió a la universidad no iba a ser eternamente en su casa. O sea, es un inicio difícil, complicado. Eso va a ser como el primer día que ustedes ingresaron al kinder. Va a ser un verdadero problema. Permítanme.
salvador del pueblo. Pero bueno, lo tenemos que hacer, no hay de otra, no sé si eso me entienden. Ahora, los que son de fuera, estaría bien, y yo les doy pues una, pues, ¿qué les puedo decir? Consejo, sugerencia de esto, pues finalmente lo van a tener que hacer, si no es ahora, después, pero lo van a tener que hacer. No sé cómo, habría casos particulares, pero los que puedan, pues que se integren. Los que no, no sé si haya, no, o sea, como en la asistencia y en eso. Ahora, la otra es que en las clases, pues las estemos transmitiendo igual por digitales desde el aula, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y las prácticas cómo las harían? Pues es complicado, ¿no? Es difícil, pero pues vamos a tener que empezar. No hay de otra. Había que ver quiénes son los que no, o sea, los que no. Había que individualizar, ¿no? ¿Por qué? Como que, ¿por qué no quieren venir? ¿O qué pasó? Porque finalmente lo van a tener que hacer. O sea, no creo que se queden eternamente en su casa. Imagínate cuando vayan al internado les digan eso. Oiga, ¿y podré tomar el internado? Desde mi casa, ¿cómo ven? Pero bueno, no sé si quieran decir algo. ¿Nada? Por ejemplo, quizá una solución para los que no puedan ir, que, como dice usted, sea en línea, pero la práctica sí tengan que ir, no sé, a lo mejor un día a la semana. Eso a mí me suena sensato, para todo aquel que pues, no pueda ir. Podría ser. Podría ser, pero, o sea, a ver. Esa es una buena solución y te agradezco tu participación. Había que ver porque, o sea, lo primero que se me ocurre pensar es, como que, ¿por qué podría un día y los demás no? Yo pensaría que no vinieran porque a lo mejor me dijeras, yo vivo a 3 horas y pues venir iba a ser muy complicado y regresarme, o sea, pero si pueden venir un día, pues, no sé. Sería cuestión de hacerlo y ver qué es lo que sucede, pero pues en la medida que se pueda, acuérdense bien que yo no me mando solo. Yo soy un simple y llano trabajador que tengo que responder a los lineamientos y normatividad de la facultad y de la propia universidad. Entonces, si ellos dicen se puede o no se puede, yo creo que van a estar accesibles, pero yo lo hago con el único afán que aprendan. Por eso nos estamos arriesgando a ir. Hay mucha gente, incluso ahí mismo en la universidad, me refiero a la escuela, que pues no quiere regresar, me refiero a los maestros. No, ¿qué tal si me contagio? Mi vecino se murió. ¿Qué se puede hacer? O sea, ahora, ¿por qué yo quiero regresar con ustedes? Pues porque ya estoy inmunizado. No creo que estamos en las mejores condiciones para hacerlo. No quiero exponer a alguien, pero si alguien se siente susceptible o cree que se pudiera contaminar o tiene miedo, también se vale y es respetable, ¿no? Alguien me puede decir, por ejemplo, que te gusta Luis Alberto, que me dijera, ¿qué cree, doctor, que yo pienso que me voy a contaminar y no quiero ir? ¿Qué podemos hacer? De modo que te ponga yo un arma, pues, ni hablar. Eso ya depende de todos y cada uno de ustedes, de lo que realmente quieren y lo que persiguen a futuro. Finalmente, este curso se va a acabar en un par de meses. Ustedes son los que van a continuar, pero bueno, para no alargar eso, hay que checarlo y lo vemos, pero les adelanto que es ya la otra semana, es muy probable. ¿Por qué digo muy probable? Por los detalles, el problema que tenemos es ahora no tenemos agua, y el agua es elemental para las prácticas y para los sanitarios. Entonces, sin eso no nos van a permitir abrir. Entonces, en cuanto repare, no sé qué es lo que sucedió ahora con este cierre, si hicieron una malhechura, cerramos las llaves, están investigando dónde está el problema porque no tenemos agua. Y agua había, pues toda la vida ha habido agua.
Entonces, en cuanto descubran cuál es el oscuro, la oscura situación del agua, pues nosotros regresaremos, ¿de acuerdo? Ojalá y se resuelva entre hoy, mañana y pasado, y el lunes, por ejemplo, ya estemos ahí sentaditos, fervientemente emocionados para recibir la clase. Pero yo les voy a confirmar, y en el trayecto del inicio, pues iremos haciendo adecuaciones. No sé, como decía su compañero, de esta gente que está afuera, pues vinieron una vez, no sé, que a lo mejor nos vienen a examinarse y se van, porque también me interesa ya que iniciamos para que hagamos un buen examen. Pero bueno, vamos a... ¿En qué nos quedamos, Ana Carmona? Estábamos viendo los triángulos del cuello, Doc, pero no me acuerdo en cuál nos quedamos. Terminamos, ¿no? Creo que sí. Entonces, a ver, vamos a ver, pero dejen buscar la presentación de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo mientras proyecto. Karina. ¿Qué cosas tiene la vida? Por eso ahora no ha estado Melissa con nosotros, porque está ahorita ya en la escuela, haciendo las prácticas y charlando con sus coordinadores, digo, con sus instructores. Entonces, andaba muy apresurada. ¿Cómo ven? Sí, doctor, se extraña. ¿La Melisa? La Melisita. Okay. Bueno, vamos a empezar con un tema ya, como ya vamos a estar allá en la escuela, va a ser muchísimo más práctico, platicar y hacer muchas cositas. Entonces, lo que vamos a hacer ya es entrar con los temas propiamente efectivos de cirugía, lo que hemos hablado son técnicas quirúrgicas. Vamos a hablar con temas ya propiamente de cirugía. ¿Ven la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a empezar con la primera patología que ustedes deben denominar al pie de la letra. Es la cirugía que más se hace en el mundo, la famosa apendicitis. A pesar de tener más de 100 años, el descubrimiento de la técnica de la apendicectomía y de los signos importantísimos que describió McBurney, todavía hay una gran cantidad de pacientes que se complican y muchos fallecen por una falta de pericia en el manejo, control y seguimiento de la apendicitis. El año pasado, por ejemplo, yo soy perito de la CONAMED, tuve dos dictámenes de dos muchachitos, una niña de 15 años y el otro de 12 años, que fueron atendidos por médicos y que se complicaron
unas complicaciones, pero dramáticas, que una terminó en muerte por una falta de pericia en el diagnóstico de apendicitis. Entonces, ustedes verán en el trayecto de la historia y del trayecto de las noticias y de las estadísticas que a mucha gente se le olvida qué es apendicitis. Y uno se pone a preguntar si es un padecimiento que es el más frecuente con el que se opera, ¿por qué no lo dominamos? Y esto es menester de la clínica. Entonces, este término, esta infección del apéndice cecal, yo creo que ustedes ya lo tienen dominado porque lo han visto, pues, no sé, creo que 3 o 4 veces lo debieron haber visto clínica propedéutica y en otras materias, desde anatomía. Vamos nosotros a darle el enfoque desde el punto de vista quirúrgico. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quién de ustedes ha sido, ¿quién ha sido de ustedes? ¿Cambió la diapositiva? ¿Cambió? Sí, ¿quién de ustedes, ha sido operado de apéndice? Dice la estadística que la población, alrededor del 7% de la población, entre el 7 y el 8%, en algún momento de su existencia va a tener o vamos a tener apendicitis. Hay muchos que, pues imagínense, de 10, 7 van a presentar apendicitis en algún momento de su existencia. Entonces, imagínate cómo va a estar la cuestión. ¿Alguien de ustedes ha sido operado de apéndice? Yo, doctor. Yo, doctor. A ver, de alguno de los que contestó, ¿a los cuántos años lo operaron? A mí creo que como a los 8. 8 años. ¿Había otra chica? ¿O otra persona? ¿Quién era? Yo, doctor, a los 22. O sea, hace poquito, ¿no? Hace 4 años. Hace 4 años, ah, bueno. Y le hicieron una incisión a cielo abierto, ¿no? ¿O laparoscópica? Laparoscópica, doctor. Está bueno. Bueno, espero que ustedes no vayan a esta Universidad Nacional de los que comen bien, porque eso no es bueno. Vamos a hablar un poquito de historia de la apendicitis aguda. De tiempo inmemorial, ya en las momias estas que se descubren ahí, que tienen siglos de estar sepultadas, de Egipto, se han visto y se ha comprobado que muchos de estos padecieron apendicitis, que incluso padecieron por apendicitis. Entonces, pues es importante, es un padecimiento que siempre, siempre ha existido. Desde Andreas Vesalio, la descubre en su obra Humanis Corporis Fabrica, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la historia de la cirugía, en 1543 ya Vesalio describía que había un padecimiento que se caracterizaba por la inflamación y oclusión del apéndice. En 1710, el señor Van Heegen la llama por primera vez apéndice verdiforme y pasa a la historia porque es el primero que le describe el nombre o le pone el nombre pues, de apéndice, ¿no? En 1735, Claudius Amiad realiza la primera vez una apendicectomía. Pues obviamente, ya se imaginarán las técnicas, ¿no? Vean ustedes, pero este señor específico, ¿ya cambió? Sí, doctor. Miren, este señor que se llama Reginaldo Eber Fitz, importantísimo, en 1843 a 1913, fíjense bien lo que hace. En 1886, Reginald Fitz, patólogo y profesor de medicina en Harvard, tiene el crédito de descubrir los síntomas y signos y acuña al término de apendicitis. Es el primero que dice, esto se llama una apendicitis y es la inflamación del apéndice. Entonces, este señor Fitz, que además era patólogo, o sea, no era ningún empírico, era un agente importante de una escuela importante que describe y desde entonces
pues no se ha acuñado ese nombre, sigue llamándose Princeps. Esto lo pronuncia, lo dice y lo da a conocer en la reunión de la Asociación de Médicos Americanos celebrada en Washington, D.C., fíjense bien, en 1886. Entonces, pues esta gente, siempre visionaria, siempre audaz, fíjense bien, en 1886, ¿qué pasaba en México en 1886? Estábamos, ¿qué les gusta? ¿Quién estaba aquí? En el porfiriato, ¿no? ¿No? Porfiriato, pues estábamos pues recién saliendo de las reformas, en las normas estas de la reforma, ¿no? Íbamos a entrar al, estábamos a 15 años, a 25 años de la revolución, ¿no? Ellos estaban angustiados por los padecimientos y nosotros, pues quizá en un rezago terrible, ¿no? Político y cultural y todo lo que ya saben. Bueno, en 1889, Charles McBurney, cirujano estadounidense, escribe el punto máximo de dolor y 5 años más tarde publica sus casos y propone la incisión de McBurney. Y describe la técnica. Fíjense bien que esta técnica de McBurney duró en vigencia más de 100 años. O sea, imagínense desde 1900 hasta, ¿qué les gusta? Hasta 1985, me parece, que viene el descubrimiento o el advenimiento de la laparoscopía y donde se comienza a proponer la extirpación del apéndice mediante la laparoscopía, y es cuando se deja o se hace apendicectomías sin la famosa técnica descrita por McBurney. Imagínense cuánto estuvo en vigencia, cerca de 100 años, 80 y tantos años, o 90 años. Imagínense, qué maravilloso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que este era un tipo audaz, intrépido, y que hasta la fecha ese punto descrito o el punto de máximo dolor que lleva su nombre, pues sigue siendo pieza angular para el diagnóstico clínico de apendicitis. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctor, todo bien. La apéndice veriforme es un tubo ciego, ustedes ya lo deben de conocer, se llama tubo ciego porque no tiene salida, para que se acuerden, es un callejón que mide, va desde los 2 centímetros y depende de las características genéticas, de la raza, de muchos factores, sobre todo de la ascendencia. Que tiene, hay gente que puede tener una apéndice muy pequeñita, 2 centímetros. Y hay gente que la puede tener extremadamente grande y puede llegar hasta los 20 centímetros, ¿no? De longitud, pero más o menos en promedio lo que se puede encontrar va, más o menos entre 5 y 8 centímetros, pero bueno, su grosor va desde 3 a 6 milímetros. Que es muy delgadito su diámetro o su luz, y con base en la confluencia de las tenias colónicas en el ciego. Vean ustedes en este esquema, aquí donde voy a poner el pulsor, ¿sí lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, doctor. Sí, vean, sí. Estas son las famosas tenias, y en el colon tenemos 3, ustedes ya los deben de saber, 3 tenias, que son esos engrosamientos de la musculatura colónica o del tejido colónico, y donde confluyen las 3 tenias, ahí es donde sale el apéndice. De hecho, cuando uno la anda buscando, porque a lo mejor la encuentras retrocecal y agarras el ciego, lo primero que buscas son las tenias. Y cuando encuentras las tenias, que tienen una coloración y una textura diferente al resto, se ve como una cinta pegada, lo único que tienes que hacer es seguirlo, y donde confluye, ahí está el apéndice. Entonces, es una forma de guiarse, ¿de acuerdo? Y esta punta de este apéndice
se puede encontrar en varias posiciones. Se puede encontrar adelante, atrás, a los lados, en la pelvis, etc. Entonces, fíjense bien, y esto quizás se los pregunten en algún examen. El 65% de los casos, incluso hasta un poquito más, hasta el 75%, se encuentra retrocecal, es decir, atrás del ciego. El 30% se encuentra pélvica, es decir, se encuentra dirigida hacia el tripaje. Y las otro porcentaje, que es muy mínimo, se puede encontrar, ahorita lo vamos a ver, en otra posición muchísimo más cómoda para la extracción. Entonces, ¿cuál es la incidencia de apendicitis aguda? Nos preguntarían, o les preguntaría yo en el examen, y nosotros contestaríamos. La apendicitis aguda es la urgencia abdominal más común en el mundo. El riesgo de presentar apendicitis aguda a lo largo de la vida se calcula que es aproximadamente del 7%. Su incidencia es de 11 casos por cada 10.000 al año. Es una incidencia muy, muy, muy alta. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctor, todo bien. Bueno, ¿cuál es la causa? ¿Cómo se define cuál es la causa más común de apendicitis aguda? Se define como la inflamación aguda del apéndice verminiforme. Típicamente ocurre por obstrucción de la luz, ya sea por un fecalito o hipertrofia del tejido linfoide asociado a la mucosa. Este proceso genera isquemia. Esta compresión va a condicionar necrosis. Y después de que se realiza la necrosis, pues por consiguiente viene la perforación y la salida de ese contenido llamado mermelada hacia la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Esa es la génesis, en pocas palabras, de lo que pasa con el apéndice. Por eso el apéndice es una urgencia. ¿Qué otras causas de apendicitis agudas existen? Otras causas conocidas de apendicitis incluyen que el apéndice se tuerza, se dé un giro sobre su propio eje y al esto secciona la arteria apendicular y genere la sintomatología. La otra son tumores que ahí mismo se produzcan y la más rara, pero que hace unos años era muy frecuente, pues la obstrucción por parásitos. ¿Qué parásitos? Pues principalmente Ascaris lumbricoides, ¿de acuerdo? ¿Dudas, amigos? Todo bien, doctor. No, doctor. ¿Cuáles son los agentes infecciosos más comúnmente asociados a apendicitis aguda? Porque si hay un proceso infeccioso y se va, ¿por qué le tenemos tanto miedo a que se perfore? Primero porque el contenido gástrico, o mejor dicho, el contenido del colon, ¿qué va a hacer? Pues es excremento, así, dicho como va. ¿Qué es lo que lleva al intestino? Pues excremento, lleva excremento, pues, heces, shed, caca, pues, ¿no? Entonces, si se llega a romper, ¿qué es lo que pasa? Pues se entra a la cavidad peritoneal y ¿qué lleva? Pues lleva bacterias. Si lleva bacterias, ¿qué va a causar? Algo que todo mundo le tenemos miedo, que es la famosa peritonitis. ¿Por qué? Por invasión del peritoneo, que es el primero que va a defender y va a tener un proceso infeccioso de todo el peritoneo y de eso puede morir la gente. Mucha gente se ha muerto de eso. Hay muchos, incluso gente importante, que ha muerto por esto, ¿no? Uno de los casos que a mí me decían cuando era yo niño, no sé si ustedes conozcan un cantante que se llama, bueno, mejor dicho, se llamó. Pero permítanme un segundito, ¿de acuerdo? Permítanme. ¿Sí? Bueno.
Ajá, ya estoy de regreso, amigos. Entonces, les decía yo de ese famoso artista, ¿cómo se llamaba? Era un cantante que se llama, o la han escuchado, porque a los abuelos les gustaba, a los papás, se llamaba Javier Solís. No sé si lo han escuchado, era un cantante, pues, de veras, ¿no? Como el reggaetón y esas cosas, ¿no? Bueno, pues, este señor le dio una apendicitis. Y después se perforó y le dio una peritonitis. Y en esos años no pudieron controlarla y se fue. Eso es uno de tantos, ¿eh? Y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los agentes infecciosos que más comúnmente se asocian a una apendicitis? Pues son los agentes bacterianos más comúnmente encontrados pues en el interior del intestino. ¿Cuáles son? La E. coli, la Streptococcus viridans y bacteroides. Acuérdense bien de eso, es pregunta de examen, ¿eh? ¿Alguna duda hasta acá? Permítanme. Sí, Silvia, dime. Sí, estoy aquí en la farmacia, estoy dando clase. ¿Quién es? Dile que tenga la bondad aquí. En 10 minutos estoy ahí con ella. Por favor, gracias. Perdón, soy impaciente, pero se cayó. Pero bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, veamos cuáles son los agentes más comúnmente encontrados en esto. E. coli, Streptococcus viridans y bacteroides, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, otra pregunta que es frecuentemente nos vamos a encontrar en los exámenes y en este tipo de cuestiones. ¿Cuál es la posición anatómica más frecuente del apéndice cecal? Ya les había dicho que respecto a la posición del apéndice, el 74% se encuentra retrocecal. A ver, vamos a ver, vean, la retrocecal es esta que está punteada, ¿sí la logran ver? ¿Sí la ven? Sí, está por detrás del ciego, hacia la parte más posterior, por eso cuesta mucho trabajo y puede confundir la sintomatología. Y muchas veces dice es una infección de vías urinarias y le dan tratamiento y enmascaran el cuadro. Entonces, el 75% se encuentra hacia la parte de atrás, o sea, retrosecal se le llama. El 21%. Es pélvica, es decir, esta pélvica, que es esta que tenemos, que son de las más fáciles, pues se van a hacer la pelvis y aquí la agarramos rápido, la encontramos rápido sin problema. El 1.5 subsecal, este subsecal es un poquito más cargado hacia la parte lateral, que también es muy fácilmente encontrable. Y luego el 1% es preilial, es decir, está pegadito al ilion. Y entonces, por eso se llama preilial, está ahí, luego son las más fáciles de encontrar. O puede estar atrás del ilio, que puede ser posilial en un porcentaje muy bajito del 0.5. Entonces, recordemos que el 75% es retrosecal y podemos decir que el 25% restante se puede encontrar en la parte anterior. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? No, no.
Todo bien. Bueno, ¿cuál es el pico de la edad de la presentación de apendicitis aguda? ¿Quién les da más? Ocurre en cualquier etapa de la vida, acuérdense bien eso, con pico de incidencia entre los 15 y los 35 años. Pero esto no evita que se pudiera presentar, y de hecho hay un capítulo especial de apendicitis en la infancia, de apendicitis en el embarazo y apendicitis en el adulto mayor, es decir, en los ancianos, que esos son unos diagnósticos pues, muy, muy complicados. Y existe una disminución en la incidencia en los extremos de la vida, es decir, en los recién nacidos y en los ancianos propiamente dichos, ¿no? Ahora, vean, por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí, pues este es una apendicitis y esta apendicitis es una apendicitis, véanla ustedes, una apendicitis perforada, natas de fibrina, zonas de sufrimiento o de isquemia, el edema y sus natotas de... vean cómo está toda congestiva. Vean, por ejemplo, este apéndice, si nosotros la pusiéramos en un examen y les dijera yo, el siguiente paciente está siendo operado de apendicectomía, ¿me podría describir cuál es la posición del apéndice? ¿Qué me contestaría? ¿Qué posición es? Amigos, ¿están ahí o ya no? Pareciera ser retrosector, ¿no, doctor? ¿No? A ver. No. A ver, fíjense muy bien. ¿Sería pélvica? Fíjense muy bien. Ahí tenemos las posiciones. ¿Ya las checaron bien? Ahora, si yo les pongo esto en el examen, les digo, díganme cuál es. ¿Cuál es la posición? ¿Pélvica? Es pélvica, pero específicamente... Es preilial. Aquí está el ilion. Aquí está encima. Vean el esquema. Aquí está el ilion. Aquí está. Mira, hasta aparece acá la fotografía. Esta es posilial. Está atrás del ilion. Y todas estas son pélvicas. Vean, la pélvica clásica que se va hacia abajo y hacia la parte media y la subsecal. Ahora, vean el esquemita. ¿No aparece sacado del libro? No puede ser retrosecal para la gente que me estaba diciendo, porque la retrosecal, ¿dónde sería? Estaría atrás. Este es el ciego. Entonces estaría atrás. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, ¿existen diferencias entre el sexo en el diagnóstico de apendicitis? Se presenta 3 veces más común en los caballeros que en las damas. La tasa de error diagnóstico se calcula entre el 22, fíjense bien, entre el 12 y el 23% para hombres y el 24 hasta el 42% en mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Repito, se presenta más en los hombres que en las mujeres. Y la tasa de error se calcula que es hasta 23% para los caballeros y vean ustedes, casi se va al doble en las damas. ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué? Pues es que en la mujer hay... ¿Cómo? Dime. Bueno, yo tenía entendido que en la mujer era porque hay algo que se conoce como síndrome de la fosa ilíaca derecha, que son otras patologías que podrían confundir a un cuadro con la apendicitis. Entonces, por eso muchas veces se equivoca uno en el diagnóstico con ellas. Exacto. Es por el aparato reproductor femenino que puede dar otras patologías y se pueden confundir muy bien. Por eso, si fijan, vean, se va hasta el doble. Un quiste torcido de ovario, una poliquistosis ovárica, un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria, una infección de vías urinarias te puede dar una falsa positiva de apendicitis, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Cuál es el riesgo para una apendicectomía blanca en la población femenina? A ver, fíjense muy bien la pregunta. ¿Cuál es el riesgo para una apendicectomía
blanca en la población femenina. ¿Qué quiere decir eso de apendicectomía blanca? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Qué entendemos por blanca? Cuando escuchan el término. Es cuando sospechas clínicamente de una apendicitis, pero mandas al paciente a cirugía y te das cuenta de que no tenía apendicitis, o sea que el apéndice está normal. Es correcto. Y pues, aprovechas y le quitas el apéndice de una vez. A ver, ¿cómo te llamas? Porque no te veo por la proyección. Ah, soy Ricardo. Ricardo, mira, Ricardo, te voy a poner un ejemplo. A ver, ¿tú qué me opinas? Imagínate que tú presentaras un cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha y que fueras programado y diagnosticado como apendicitis. Y que después entraran a quitarte el apéndice y que te dijeran, ¿qué crees? Pues que no era el apéndice. Pero ya te la quitamos porque te quitamos un riesgo que del 7% de la población vas a tener y tú algún día la vas a tener. Te hago una profiláctica. ¿Crees que eso sería correcto? Pues igual y no, porque pues también la cirugía ya conlleva pues un riesgo quirúrgico para mí, ¿no? Entonces... Es correcto. No se debe de hacer. Estas cirugías blancas deben de desaparecer. ¿Por qué se dan? Y se siguen dando, ¿eh? ¿Por qué se dan? Vuelvo a lo mismo. Porque no hacen clínica propedéutica, porque los médicos están siendo mal sacados, mal enseñados, mal preparados y salen al público y comienzan a ver pacientes y se equivocan. Y hay veces esto los puede llevar a verdaderos demandas, pero complicadas. O sea, aguas, esto la verdad que eso es el pan de cada día, es lo que más se opera. Entonces es algo que debe uno de dominar, pero el diagnóstico, de una vez se los voy a adelantar, el diagnóstico de apendicitis no lo dan los laboratorios ni lo dan los estudios de gabinete, lo hace la clínica. Ese es el gran problema que ahora pasa. Llega alguien con dolor, le mandan sus laboratorios y le mandan su... Entonces es un verdadero problema. A ver, para mañana a ver quién quiere, vamos a platicar. Quiero a ver, ¿quién me dice las escalas? A ver, quiero tres de sus compañeros, damas o caballeros, quien quiera. Tres, ¿quién dice yo? Yo voy a seguir con la clase y ustedes no van a venir apoyando. ¿Quién dice tres? Digo, ¿quién dice uno? ¡Anden! Amigos, ¿no quieren o los asignamos al azar? ¿Usted quiere? ¿Quién es? Bueno, no quieren, está bien. Bueno, decíamos que la apendicectomía blanca es la población femenina, debido a la presencia de patología reproductiva femenina en las mujeres, presentan un doble riesgo de ser sometidas a una apendicectomía innecesaria. Entonces, eso es por lo cual hay cirugías blancas. Decíamos entonces que mide de 2 a 3 centímetros, que se encuentra a 2 centímetros de la válvula ileocecal. Vean, aquí está la inserción del intestino delgado con el colon. Estas son las tenias. Aquí tenemos a 2 o 3 centímetros donde confluyen las famosas tenias. Tenemos la apéndice. Mide desde menos 1 centímetro de largo más 30 centímetros de desde 1 centímetro hasta 30 centímetros de largo. Esto es según lugares, ¿eh? Pero muchos dicen que hasta 20 centímetros y que mide de 6 a 9 centímetros como promedio, ¿no? Y que la luz va a tener desde punto 5 hasta punto 6 milímetros en su diámetro. Su función, pues no se conoce hasta hoy. Se han hecho tratados del apéndice para ver la que la tenemos. Se supone que es un vestigio evolutivo del intestino, pero no sabe con precisión para qué. Lo único que se sabe es que tenemos tejido linfoide, que es productor de inmunoglobulina A. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la quitamos? Sí. Pues, ¿qué pasa si la quitamos? Pues nada. ¿Qué pasa si la dejamos? Pues también. Es un riesgo, pero... Todavía se sigue uno preguntando, de dónde viene, ¿no? Y aquí vean, esta es la anatomía en la cual aquí tenemos el ciego.
Aquí tenemos el ilio, la válvula iliocecal, y tenemos aquí de dónde viene la famosa arteria que la nutre, que es la famosa arteria que lleva el nombre de arteria apendicular. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a dejarle aquí. Tengo una apuración. Mañana continuamos con esto. Mañana terminamos apéndice y empezamos con colecistitis, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Cuídense. Buen día. Gracias.